¿Dónde y cuándo nació? Yo nací en la ciudad de Villeta, ciudad de portuaria del departamento central, el 22 de junio de 1945. ¿De qué Géminis? Soy de Cáncer. Por un día, creo, ¿no? Por un día. Yo soy de Géminis. ¿Cómo fue su niñez? Y fue una niñez muy especial, ¿verdad? Guardo muy gratos recuerdos de los primeros años de vida porque cuando tenía 3 años nos trasladamos a la ciudad de San Lorenzo, donde vivimos un año. Luego nos mudamos a la capital, acá Asunción, en donde me radiqué desde el año 1948. ¿Y la adolescencia? La adolescencia totalmente en la capital, acá en Asunción. Hice la escuela primaria en la escuela superior número 13, Fernando de la Mora. Luego la secundaria en el Colegio Nacional de la Capital. Y por último la universitaria en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. ¿En qué año entró a la universidad? En la universidad ingresé en el año 1963 y egresé en 1969. Perdí un año. ¿Cómo fue ese paso por la universidad? Fue maravilloso, realmente maravilloso. Incluso el último día del examen, de la última materia con la cual obtuve el título de abogado, lo rendí un 30 de diciembre de 1969. De ahí salí, porque lógicamente uno se presenta trajeado, fui a la dirección de identificaciones a sacarme una cédula de identidad. Y al preguntarme la profesión, le dije abogado. Eso fue el primer uso que hice de mi nueva profesión. Recién estrenado el código laboral por ahí. ¿Procesal laboral? El laboral, sí. Pero todavía estábamos regidos por el código de procedimientos civiles y comerciales de antes, ¿verdad? Y por el código penal anterior, el código de procedimientos penales anterior también. El código de Vélez. También el código de Vélez. ¿Había o hubo en esos años de facultad algún docente que lo haya marcado significativamente? Yo diría que dos docentes. Uno fue el doctor Ramiro Rodríguez Alcalá y el otro fue el doctor Alfonso Capurro, que fue un excelente profesor de obligaciones y fue un dirigente deportivo también. ¿Por qué ellos dos? ¿Qué tenían de especiales? Porque demostraban un dominio absoluto de la materia. No tenían la menor duda en responder a cualquier pregunta que le hacíamos como alumnos y realmente eran profesores que llegaron ahí por la vocación que tenían por la enseñanza y en segundo lugar por el interés que tenían en transmitir sus conocimientos. ¿Cómo? ¿Su madre y su padre? Bueno, mi madre ella simplemente terminó la secundaria, mi padre también, o sea, ninguno de ellos fue profesional. Pero yo quedé huérfano de padre cuando tenía 32 años aproximadamente de edad, yo. Ahora, mi madre sí fue bastante longeva. ¿A qué se dedicaban ellos? Y papá era un señor que se dedicaba a importaciones y exportaciones. Era comerciante. ¿Su madre? Mi madre, ama de casa. Éramos 5 hermanos, de manera que tenía lo suficiente como para tener las 24 horas del día ocupadas. ¿Los 5 abogados? No. Yo soy el único abogado, el otro es arquitecto, el otro es comerciante y luego 2 damas que no tuvieron títulos universitarios. ¿Terminada la facultad? Sucedió algo increíble conmigo. Yo, como le expliqué, el 30 de diciembre rendí mi última materia y el primer día hábil del año siguiente, de enero, fui al Ministerio de Justicia, que era el que entonces tenía a su cargo la designación de jueces y magistrados en general. Me fui a pedir una audiencia para comunicar que había terminado ya la carrera porque yo era secretario
Y ahí me ofrecieron ir como juez de instrucción en lo criminal en Pedro Juan Caballero, cargo que acepté y en donde estuve, permanecí durante 1 año y medio. ¿Y hasta ese momento era actuario? No, hasta ese ¿Secretario? momento sí, actuario, era secretario. ¿De que de un juzgado? Juzgado de primera instancia en lo criminal. ¿Dónde? En Asunción y en Encarnación. ¿En los dos lugares? No, primero en Encarnación y luego en Asunción. ¿Cuánto tiempo ya llevaba como actuario? Y póngale que 1 año. Antes, dactilógrafo, por supuesto. Y también le puedo decir una cosa, en mi decreto, en el cual a través del cual se me nombra secretario, dice, asciéndese al dactilógrafo Carlos González Alfonso, y en mi reemplazo le nombraron a Antonio Frete como dactilógrafo. Vieron a dónde llegó él y dónde yo llegué. Y eso fue cuando ascendió de daquilógrafo a actuario, Cuando ascendí de dactilógrafo a fue de actuario Encarnación. en Encarnación. En Encarnación ascendí, yo era dactilógrafo acá en Asunción, pero ascendí a un juzgado de primera instancia en lo criminal de Encarnación. ¿Y había que irse hasta allá? Y me fui allá y de ahí me casé, ¿verdad? Conocí a mi esposa y por supuesto marcó mucho en mi vida de Encarnación, ¿eh? ¿Y cómo fue eso del ofrecimiento para ser juez en lo criminal directo? ¿Fue algo así? Pues yo fui juez de instrucción en lo criminal, no juez de primera instancia. Y juzgado de instrucción no existieron en el Paraguay dos nomás. Uno en Pilar y luego ese de Pilar fue cancelado y trasladado a Pedro Juan Caballero. Y yo ahí estuve como juez de instrucción en lo criminal, que tenía una competencia hasta elevar el juicio a un juicio que hoy sería el juicio oral. Pero cuando eso tenía otra denominación, no recuerdo en este momento, ¿eh? El plenario, alzar al estado de plenario se llamaba anteriormente. Y ahí tenía que remitir al juzgado de primera instancia, que era el de Concepción. ¿Cómo recuerda esos años como juez de instrucción? Y bueno, fueron mis primeras armas las cuales yo tuve que asumir personalmente las decisiones, porque anteriormente eran los jueces los que decidían y yo como actuario simplemente los refrendaba. Y ahí me di cuenta que realmente la carrera judicial exige mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y realmente tuve la suerte de que fui ahí, ¿verdad? Y que no tenía ningún tipo de compromiso con nadie. Y además tenía todo el tiempo posible para poder estudiar cada uno de los casos que se me planteaban. Y en fin, hice una carrera que me valió un traslado a la ciudad de Encarnación como juez de primera instancia. ¿Y después de eso? Bueno, en Encarnación estuve 2 años, incluso ahí me inicié en la docencia, porque se acababa de abrir la carrera de Derecho en la Católica y me ofrecieron ir como profesor, como catedrático, porque no éramos muchos los profesionales, y la cátedra que me dieron era Derecho Rural, que después se convirtió en Derecho Agrícola, ¿cómo se llama? Agrario. Agrario, agrario. Bueno, y realmente era la única cátedra que restaba, ¿verdad? O sea, ahí yo hice mis primeras armas como profesor de la facultad. Ahí existía ya la Universidad Nacional de Católica. La Católica. la La Nacional ya Nacional no estaba. existía. No existía. ¿Y ahí cuánto tiempo en En Encarnación? Encarnación estuve 2 años. Y a los 2 años me trasladaron ya como juez de primera instancia en Asunción. Tuve un caso muy sonado, muy importante, mejor dicho, dos casos sonados lo tuve a mi cargo. Uno de ellos fue una sucesión que hasta hoy creo que no concluyó. Y hace más de 35 años, de todo 40. Y que le estaba involucrando a dos grandes abogados. El profesor doctor Hugo Allen, que era el profesor titular de la cátedra, y el otro era el doctor Julio César Vasconcelos. Y que usted se imagina encontrarse en medio de dos grandes juristas como eso, como juez, ¿verdad? Y eso tal vez de alguna manera
me valió el ganar un mérito para poder venir a la capital, a Asunción. Me llamaron y me ofrecieron un cargo y, por supuesto, me quedé ya desde entonces a trabajar acá en Asunción. Cuando eso ocurrió, el doctor Hugo Allen ya era el gran jurista que era. El gran jurista, era el gran jurista. ¿Tu relación con él después de eso o no? ¿O se terminó ahí? No, no, por supuesto que después también tuvimos contacto en la facultad. Porque él era el profesor titular de procesal civil. Él era el profesor titular en la nacional. El doctor Mendoza lo era en la católica. ¿Tuvieron una relación cercana? ¿Hablaban? ¿Llegaron a compartir? El doctor Allen era un hombre de un carácter muy difícil. Él no expresaba sus sentimientos, era un hombre bastante comedido. Y no era de aquellos con quienes uno podía pasar varias horas juntos, por ejemplo, ¿eh? Porque él era un hombre muy dedicado a su trabajo. ¿Y él era profesor en la facultad y litigaba aparte? Y litigaba aparte. Él también fue formador del doctor Calonga, sí. También del doctor Casco Pagano. Todos fuimos discípulos de él. Y él fue el que nos llevó también a... O sea, me llevó a mí porque... Ni Calonga ni Casco Pagano fueron a los congresos de la Argentina, en donde Rosario, yo lo conocí al profesor Alvarado Belloso. De Encarnación, volver a Asunción. Asunción. ¿En qué cargo? El cargo de juez de primera instancia en lo civil, civil únicamente, del cuarto turno. ¿Cuántos había en ese? Y cuando entonces estábamos 5 jueces de primera instancia en lo civil. No, 8 éramos, 8. ¿Y desde ahí cuánto tiempo como juez de primera instancia? 2 años estuve. Y a los 2 años tuve la invitación para incorporarme a Itaipú. Me incorporé como asistente de la dirección jurídica y ahí estuve hasta el año 83. En el 83 volví nuevamente a la magistratura como miembro del Tribunal de Apelaciones. En la tercera sala estuve 5 años. De ahí volví a regresar a Itaipú como superintendente jurídico. Y a los 1 año cae el gobierno de Stroessner y también ceso yo en el cargo de superintendente jurídico de Itaipú. Volviendo un poquito para atrás, antes de ir a Itaipú, llega a Asunción, juez de primera instancia del quinto turno. Cuarto turno. Cuarto turno. ¿Cómo era el sistema de selección de jueces en ese momento? La verdad es que era una... No existía ningún concurso, ni mucho menos, ¿verdad? Pero se tenía una... Los que designaban, que eran el Ministerio de Justicia y Trabajo, era el que más intervenía en eso. No era la Corte. La Corte simplemente prestaba su acuerdo. Pero de donde salía el origen y la petición para la designación y el pedido de acuerdo era del Ministerio de Justicia y Trabajo, pero por supuesto con la firma del Presidente de la República. Y por supuesto ya se tenía más o menos la nómina de quienes podían eventualmente, porque era realmente una carrera, era una carrera. Casi todos nos iniciamos desde abajo, y luego fuimos ascendiendo lentamente hasta llegar a los cargos que en algún momento desempeñamos. Pero era entonces a dedo. Era a dedo, pero era con mucho mayor acierto que hoy. ¿Sí? Mucho más, porque nadie puede quejarse de los magistrados de aquella época. Usted no va a encontrar a alguien que diga lo contrario. Incluso el propio profesor Alvarado Belloso, hace unos días había manifestado que los ministros de cortes de antes eran no solo respetados por sus cualidades personales, sino por el señorío que cada uno de ellos exhibía y exudaba con su sola presencia. Y que no se lo puede comparar con los de la actualidad, no porque los de ahora sean malos, sino que los de antes eran tan distinguido que excedían de los límites de los elogios de parte de los abogados. Pero ¿y era
un sistema que permitía realmente a todo aquel que tuviera méritos ingresar, o alguien que no sea del partido afín al presidente no tenía vedada esa posibilidad? ¿Cómo era? El Poder Judicial casi siempre estuvo al margen de las cuestiones políticas, porque dentro del Poder Judicial, tanto en la Corte como en los tribunales de apelaciones y en los juzgados, militaban personas de distintas tendencias políticas. Por supuesto que estábamos totalmente atados de pie y manos en el sentido de no intervenir en cuestiones políticas, pero eran adherentes o por lo menos afiliados hacia distancia de distintos partidos políticos. O sea que no había problema de alguien ser liberal, igual podía ser... Ahí lo tiene el doctor Telechea, por ejemplo. El doctor Telechea nunca, jamás fue colorado, ni mucho menos, y fue uno de los mejores. Irala Burgos, que fue fundador de la Democracia Cristiana. En fin, muchos, muchos, muchos. El doctor Bassani. En fin, la nómina que le puedo dar es extensa, ¿verdad? ¿En qué falla nuestro sistema de selección de jueces hoy? Yo creo que más se concursa con papeles, con papelitos, ¿verdad? Y no con un examen o una evaluación efectiva de la capacidad que tiene cada cual para responder a las exigencias del cargo. Yo me presenté una sola vez a un concurso. Me presenté al primer concurso que se llevó a cabo para la selección de la Corte Suprema de Justicia. Y creo que estaba en mi mejor momento. Era el momento en que yo sentía que tenía todas las capacidades necesarias como para poder responder adecuadamente al servicio de justicia. Y cuando me presenté no había nada. Solamente había un consejo de la magistratura, pero no existía ningún método de evaluación de méritos y compañía. Tanto es así que yo pregunté, ¿qué es lo que vamos a concursar? Si es una carrera de resistencia, si es una carrera de velocidad, si es quien se le salta más alto, ¿en qué va a consistir el concurso? Hasta incluso llegué a proponer, ¿por qué no nos reunimos todos y se nos tira el mismo problema? Cada cual que venga con su propia máquina de escribir y que redacte la resolución que corresponde al caso, y van a ver que hay algunos que van a salir en 10 minutos y otros no van a salir ni en 10 años. Porque realmente el de 10 años es porque no tiene la formación suficiente como para poder resolver un litigio, ¿verdad? Y sin embargo hay otros para quienes la resolución del litigio sería un juego de niños. Pero lamentablemente, en esa oportunidad recuerdo que se hizo un pacto de gobernabilidad, se distribuyó cupos políticos y así se integró la primera corte, que no fue mala, no fue mala, pero les puedo asegurar que no fueron los mejores. Si hoy tuviéramos, si yo le dijera a usted, podemos cambiar el sistema, ¿qué agregaría o qué sacaría para mejorar el sistema de selección de jueces? Yo eliminaría el Consejo de la Magistratura. Eliminaría también el jurado de enjuiciamiento. Porque imagínese, durante mi época, yo recuerdo que un solo magistrado fue enjuiciado. ¿Y quién le enjuició? La Corte Suprema de Justicia, que presidía el doctor Luis María Argaña. ¿Y cómo resolvió la Corte? Le removió a ese juez, a un juez del interior, le removió en un juicio de remoción de magistrado, ¿verdad? Y fue la Corte la que llevó adelante ese cometido. Y yo creo que es la Corte, o por lo menos, si es que no es la Corte, que sea un organismo que esté integrado por personas que ya no tienen ningún interés ni ninguna injerencia en los estudios jurídicos y compañía, ¿verdad? Y que puedan actuar como jueces de jueces. Si eliminamos al Consejo de la Magistratura, ¿quién haría las ternas o cómo se seleccionaría? Pero las ternas no es ninguna solución. Tanto es así que cuando yo en aquella primera oportunidad no integré ninguna terna, el doctor Alvarado Belloso me invitó a dar una conferencia en la Argentina
en donde se estaba estudiando la implantación del Consejo de la Magistratura. Y en esa oportunidad yo había sostenido que este sistema en el cual cada uno va a ofrecerse para el cargo no es el mejor. Que tal vez existen algunos a quienes hay que ir a buscarlos de su casa para ofrecerles el cargo, ¿verdad? Y yo creo que todos nos conocemos en el medio, ¿verdad? En el medio en el que nos desenvolvemos, todos nos conocemos. Y por supuesto yo creo que no hace falta eso, porque ¿qué es lo que está ocurriendo con las ternas? Con las ternas se le está privando de la oportunidad a quien va a designar de poder tener un abanico mucho más amplio de posibilidades para tener que elegir. Yo creo que esa presentación de candidatos tiene que ir directamente no a un consejo de la magistratura, sino que directamente a quienes van a designar. Y que ellos tengan, porque le van a tener a los seleccionados, por supuesto, también en el grupo, y a otros más. Porque, repito, no siempre la selección es de los mejores. Entonces sería, según entiendo, que el sistema de selección sea sin una terna previa, directamente que la Corte elija de una lista o de un grupo que la propia Corte... Que llame, y no solo eso. Yo creo que el Poder Judicial tiene un déficit con relación a los otros poderes. ¿En qué sentido? En el sentido de que si el Presidente de la República es dimitido, es removido, o fallece, o renuncia, inmediatamente el Vicepresidente asciende en su lugar. Y se llama a elección de vicepresidente. Cuando un senador sale, por el motivo que fuere, o pide permiso, inmediatamente el suplente está jurando en su reemplazo y siempre tiene la misma cantidad de personas que integran ese colegiado. En cambio, en el Poder Judicial se espera que se produzca la vacancia para llamar a concurso. Yo creo que estos concursos se deben hacer sin decir cuál va a ser la ciudad, sino que ya tener a los candidatos de modo que si hoy se produce la vacancia, mañana ya otro esté jurando en el cargo, entonces el Poder Judicial puede funcionar con todos sus recursos humanos. Usted no olvide que no hace mucho la Corte Suprema de Justicia estaba funcionando con 4 ministros. ¿Y eso por qué? Porque no se ponen de acuerdo los que tienen que designar o porque los trámites burocráticos del concurso, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto se debe hacer con anticipación. Así como nosotros elegimos con anticipación a los suplentes para el Congreso o al vicepresidente para la presidencia de la República, así como los elegimos antes, es simplemente para estar desde luego en una reserva a la espera de que se produzca esa vacancia. Yo creo que en el Uruguay en algún momento se aplicó un sistema de regulación de una ley de acefalías, en virtud de la cual cuando se producía una vacancia en la Corte, el miembro del tribunal más antiguo del país ocupaba inmediatamente el cargo de ministro. Si en 30 días los que tenían que designar no designasen al que definitivamente va a ocupar, él quedaba en ese cargo. Entonces no se produce nunca un espacio vacío que en nuestro medio se tarda mucho en llenar. Pero creo que hoy ya no se utiliza en el Uruguay ese sistema. Cuando se creó el sistema de selección de jueces con el Consejo de la Magistratura elaborando una terna, uno de los argumentos que se mencionó era que la integración del Consejo por miembros de los otros poderes estaba destinada de algún modo a que haya un intercontrol de poderes y una participación en el proceso de selección, como todos los miembros del Poder Judicial seleccionan también a su presidente y seleccionan también a sus legisladores. Si eliminamos ese sistema y establecemos que los jueces ahora sean electos por la Corte, desaparecería
esa participación. Desaparecería, incluso fue una, usted se imagina la cantidad de funcionarios, el costo del mantenimiento de un jurado de enjuiciamiento y de un consejo de la magistratura que antes no teníamos. Todos esos fondos se destinaban a otra cosa, ¿verdad? Y realmente no es que el resultado sea mejor. Si, por ejemplo, decimos que la justicia hoy es mejor que la de antes, entonces se estaría justificando, pero yo no creo que sea así. Yo creo que si juzgásemos por los resultados, la justicia de antes era más confiable, mucho más confiable que la actual. Y le digo más, el problema del Consejo de la Magistratura es que se convirtió en un coto de gente vinculada a estudios jurídicos. Usted sabe como profesional que no es fácil litigar hoy contra una persona cuyo padre o cuyo hermano es miembro del Consejo de la Magistratura y que el estudio jurídico está funcionando normalmente. Además, existen también algunas interpretaciones distorsionadas que permitieron que algunas personas durasen mucho más tiempo en el cargo que lo que está establecido en la ley, por el solo hecho de decir, no, esta cantidad de veces es por estamentos. Usted sabe que tenemos el caso de algunos que entraron primero como representantes de los abogados. Después se presentaron como representantes de la Cámara de Diputados. Después como representantes del... Y así definitivamente. Usted sabe que hay familias enteras que así se distribuyeron esa atribución, ¿verdad?, de ser miembros del Consejo y del Jurado de Enjuiciamiento. Y usted sabe bien lo difícil que es litigar contra una persona que está vinculada a uno de estos. Por eso yo personalmente considero que uno de los requisitos esenciales para la designación de un miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento es que él no pertenezca a ningún estudio jurídico y que no exista un estudio jurídico ni de sus hijos, ni de su esposo, ni de su esposa, etcétera, etcétera. Que sean personas totalmente asépticas en ese sentido. Volviendo a la historia. Después de ser juez de primera instancia, Itaipú. Y después, Tribunal de Apelación. Tribunal de Apelación. Tercera sala, donde integré con los doctores Raúl Torres Quinter y el doctor Víctor Arias Rojas. Ambos fallecidos. 1983. Alfonsín estaba recién volviendo a la... Exactamente. 83 al 87 estuve ahí. ¿También la designación ahí era por el Ministerio de Justicia? Todo por el Ministerio de Justicia. Todo ocurrió después del 92, recién de la sanción de la nueva constitución, y ahí recién se cambió el sistema. Se le eliminó al Poder Ejecutivo de la intervención en esto, salvo para la designación de Fiscal General del Estado y para ministros de corte. ¿Qué recuerdo tiene de esa sala, del trabajo durante esos años en esa sala con Torres Quinzer? Excelente. Nosotros nos dividíamos, a mí me dejaban la parte procesal. Torres Quinzer era un especialista en honorarios y además era especializado en contratos y obligaciones, de manera que toda esa parte él lo hacía. Y el doctor Arias Rojas, que era mayor que nosotros, era un señor que tomaba a su cargo los juicios ordinarios, esos juicios que exigían un análisis mucho más profundo que el que nosotros estábamos acostumbrados a hacer porque éramos jóvenes. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? Años. Y a los 42 años me llamó el doctor Luis María Argaña a ofrecerme para ser ministro de corte, en reemplazo del doctor Alexis Frutos Weisgen, que fue una persona que fue al cargo, ¿verdad?, llevado por el doctor Argaña, pero que estaba afectado en su salud. Él estaba con problemas cardíacos, tanto es así que falleció después de eso, ¿verdad? Y el doctor Argaña me llamó cuando yo estaba en la Cámara, ¿verdad?, y me ofreció el cargo y le dije que yo no podía aceptarlo primero porque yo no era todavía doctor. Y en segundo lugar, porque
en fin, me tomaba de sorpresa. Yo soy muy joven, tengo apenas 42 años, le dije, yo cada día me voy antes de venir acá al tribunal a llevarle a mi hijo al colegio, temprano, doy un trote alrededor del Parque Caballero, me pego una ducha y vengo a la oficina, pero ya trayendo todos mis expedientes hechos, que los trabajo por la tarde. Bueno, y le dije, yo eso tengo que dejar. Y yo me voy en pantalón corto ahí. Me voy y juego fútbol también hasta hoy. Tengo que dejar todo eso, voy a ser viejo antes de tiempo. Pero no obstante, me dijo él, no, no se preocupe lo de la tesis porque yo le voy a dar un permiso porque esto no va a ser tan rápido. Yo le pedí al doctor Fruto que me espere, me dé un tiempo para que yo encuentre un sustituto. Y le voy a dar permiso para que usted vaya. ¿Usted está en condiciones de hacer eso, la tesis? Y sí, estoy, le dije, en condiciones. Pero el lunes le voy a responder, le dije. Un viernes fue que me ofreció. Y el lunes me fui y le dije que no estaba dispuesto. Realmente no era aún mi tiempo. No estaba yo preparado mentalmente y psicológicamente para ese cargo, ¿verdad? Y recuerdo que después él le ofreció al doctor Luis Fernando Sosa y él fue designado ministro de Corte. Yo recién presenté mi tesis en el 91. En esos años, Juan Carlos Mendonca, el doctor Juan Carlos Mendonca, venía trabajando en el Código Procesal Civil. No, él ya trabajó. Hacía tiempo. Hacía tiempo atrás que estaba. ¿Estamos en el 80 y...? No, 90 y 91. No, pero usted entró en el 83, con... Entró al Tribunal de Apelaciones. Y durante ese lapso es que estaba el presidente de la Asociación de Magistrados, el doctor Colmán Rodríguez, y ellos publicaron el anteproyecto elaborado por el doctor Mendonza, que también era magistrado. Él era miembro del Tribunal de Apelaciones de la primera sala y que no era colorado tampoco. El doctor Massi tampoco era colorado. En fin, cuando eso no se hacía distingo para esa designación. Justamente en ese proceso de elaboración, ¿usted tuvo alguna injerencia o tenía relación con el doctor Juan Carlos Mendonca? Sí. El doctor Juan Carlos Mendonza fue el que me inició a mí en la cátedra acá en Asunción. Cuando yo estaba como juez de primera instancia, fue él a ofrecerme para ir a trabajar en la facultad, para enseñar también en la Católica, y enseñé un año enseñé procesal civil ahí en la Católica. O sea, yo siempre estuve muy bien relacionado con el doctor Mendonza, que era un señor con mayúsculas, y que por supuesto era todo un gusto conversar con él. Y él ya tenía terminado eso, y después de eso pasaron los antecedentes al Congreso, y en la Cámara de Representantes era cuando eso. Sí, la Cámara de Representantes estaba el doctor Luis María Argaña, como presidente de la Comisión de Legislación. Él todavía no apuntaba a la Corte. Estaba como político y como presidente de la Comisión de Legislación. Y él me invitó a mí como juez y a otro juez también para ir a participar de las reuniones en las cuales se discutía el proyecto de Mendonza. Y yo colaboré con dos artículos. Artículos 149 y 150. A eso iba. Sí, esos dos artículos son de mi autoría. De esos dos quiero hablar. Sí, cómo no. Uno es el que establece que cuando la prueba debe diligenciarse fuera del... ¿Cuál fue el aporte en ese...? El aporte es que en todos los códigos, incluso en el proyecto de Mendonza y también en el anterior, decía que el plazo quedará ampliado. Quedará. Estaba hablando en plural. ¿Qué quiero decir? En futuro. Estamos hablando del artículo 149. ¿Titulado? ¿Cómo? ¿El titulado? ¿Cuál era el título? Ampliación del plazo. Ampliación del plazo nomás se llama. Bueno, entonces, ¿qué ocurría? Que en la redacción decía quedará ampliado. No dice queda ampliado, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurría en la práctica? Que algunas salas decían que si uno no solicita esa ampliación, entonces está renunciando a ese derecho, que es un derecho que hay que solicitarlo.
y que si no lo solicita, entonces no tiene por qué beneficiarse del mismo. Y yo dije que el espíritu de la ley es que se amplíe. Entonces, que para evitar interpretaciones diversas, que se escriba directamente, queda ampliado. Entonces, quien amplía es la ley y no es el magistrado, ni tampoco exige una petición de parte interesada. Eso era en cuanto a queda ampliado. Claro, eso quedó ahí. Hasta ese momento, el quedará ampliado podía entenderse como que quedará ampliado si lo piden. Sí, lo piden. Hasta hoy en la Argentina está así. Y en los otros códigos, usted puede ver en el código chileno, en el código, en nuestro código anterior, el código de procedimiento, que quedará ampliado. Y si se pone queda ampliado, ya es la ley la que está ampliando. No se discute. No se discute y ya no se discutió nunca más. Y el siguiente artículo fue el del cargo. Antes sí. De pasar, usted hizo esa propuesta, ¿qué le pareció a Juan Carlos Mendonca? No, yo hice la propuesta en la Cámara de Diputados. Ya no le pasaron a él. ¿Verdad? No tuvo ninguna duda también de que era así, ¿verdad? De que queda más claro, ¿verdad? Porque ese es el problema que se generaba en la práctica, porque una sala decía que tenía que pedirse para beneficiarse y otra sala decía que no. Que no hacía falta. Pero fueron pocos los cambios que hizo la Cámara de Representantes, ¿no? Hizo, pero los cambios no fueron buenos. Por ejemplo, omitieron dos renglones en el recurso de apelación, dos renglones completos. Tanto es así que en la versión oficial no está previsto cómo se concede el recurso cuando es contra providencia y autos interlocutorios, ¿verdad? Y eso evidentemente porque el que copió se tragó dos líneas, entonces eso quedó ya como versión oficial, pero gracias a Dios ningún abogado se le ocurrió impugnar eso. Pero en el proyecto sí está. Está bien, el proyecto estaba bien, y no solo eso, está otro artículo en la parte de notificaciones durante el periodo de prueba. Sí. Ahí, por ejemplo, nuestro código cometió una aberración, porque en el proyecto de Mendonca decía claramente que las resoluciones dictadas durante el plazo de prueba y referidas a prueba quedan notificados al día siguiente. Y esta parte omitieron, para lo cual quedan habilitados todos los días hábiles como durante el plazo probatorio para las notificaciones. No solamente martes o jueves, sino que todos los días. Y eso se omitió. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora la gente dice, no, para que desde el día siguiente se pueda computar el plazo o lo que sea, se necesita notificar por cédula. Ese es un artículo que si usted lo compara con el proyecto Mendonca va a encontrar la diferencia que existe. Perfecto. Vamos al siguiente y después vuelvo al tema. Ese es el 149. ¿Y el otro artículo? El 150 era el cargo de escribano. Resulta que anteriormente se exigía el cargo de escribano para presentar los escritos que llegaban al juzgado en horario en que ya estaba cerrada la oficina, pero dentro del día, porque el día recién vence a las 24 horas, ¿verdad? Pero como la oficina está cerrada, entonces se habilitó de que se pudiera entregar ese escrito en una escribanía que tenía competencia para estamparle el cargo de escribano, decía que se le presentó a las 19 horas, por ejemplo, del día de hoy. Y al día siguiente hasta las 8 de la mañana, presentaba en verano y hasta las 9 en invierno. Y entonces estaba dentro del plazo. Yo le dije a ellos que eso estaba generando dificultades porque algunas salas decían que el horario inhábil comenzaba ya al mediodía y otros decían no, recién a las 18. ¿Y por qué a mediodía no se iniciaba? Decía, porque por la tarde se hacen notificaciones por cédula y compañía. Entonces, incluso algunos remates se llevaban a cabo también por la tarde. De manera que si la tarde era inhábil, ¿cómo se van a realizar actos procesales válidos? Entonces, para evitar eso, entonces, cuando uno presentaba un escrito,
dependía de en qué sala caía la apelación, a ver si presentó extemporáneamente o no. Porque algunas salas decían que el cargo, si decía a las 16 horas, que todavía era horario hábil y que no podía presentar ahí. Entonces, para evitar ese problema, directamente eliminar el cargo de escribano. Eliminar porque le estábamos haciendo mentira a los escribanos, en primer lugar. Y en segundo lugar, que presente directamente hasta el día siguiente a las 9 de la mañana. No hace falta las 8 ni las 9, las 9. Y así quedó. Y así está en el código. Sí, así está. Me interesa eso de los cambios al proyecto Mendonca. ¿No fueron tantos? ¿O no, sí? No fueron tantos. Pero, repito, ese cambio que hicieron en cuanto a la notificación durante el plazo de prueba, yo después les puedo mostrar la diferencia que hay, pero tenemos que tener las dos versiones. Claro. ¿Y algún otro cambio que se haya hecho o que no se haya hecho y hubiera sido conveniente? Y la verdad es que... Creo que el proyecto del doctor Mendonca establecía la sucesión notarial, por escribanos. Notarial. ¿Y qué pasó con eso? Eso no ocurrió. Primero, luego, por lo que no se había consultado previamente con los abogados y compañía, y no se previó de que no se le excluía al abogado del circuito. Daba la impresión de que los abogados iban a salir de esto. Y usted sabe que la sucesión es un juicio que es muy apetecible para los abogados, ¿verdad? Y iba a pasar de ser apetecible al abogado para hacerlo del escribano, ¿verdad? En el anteproyecto de Código General del Proceso que fue redactado por el doctor Lorenzo, acá, con la colaboración de la Asociación de Magistrados, se estableció que se podían realizar esos juicios sucesorios notariales en los casos en que no haya conflicto de intereses. Pero quien debía promover era un abogado, quien debía manejar era un abogado, pero el escribano solamente sustituía al juez. No hacía ninguna función que le compete al abogado ni a cualquier otro funcionario. Y que si se producía algún conflicto, entonces tenía que pasar ya al ámbito ordinario. Y eso parecía que fue aceptado por todos, pero después el código fue guardado. ¿Convendría hacerlo? No. En otros países existe la sucesión notarial. Porque en realidad, haciendo una estadística sobre cuántos casos de sucesiones son controvertidas y cuántos no, el resultado es que es catastróficamente a favor de que son no conflictivas. Y le estamos cargando inútilmente una tarea a los jueces en ese sentido. Y los escribanos son profesionales que manejan a la perfección estas cuestiones, incluso mejor que los jueces en cuanto a las transmisiones de bienes y compañía. Ahora, eso generaría una resistencia muy grande si eso implicase sacarle trabajo a los abogados. Si es que fuera de ese modo. No, si se le saca, no se va a aceptar. Pero le repito que estaba previsto de que el abogado, únicamente el abogado podía promover, ya sea como representante o como patrocinante. Volviendo, finalizan esos años de camarista, otra vez Itaipú, hasta que viene el golpe. El golpe y unos meses antes de llamar la corte, un año antes de llamar la corte a concurso mejor dicho, el consejo, llamar a concurso para la corte, yo volví a entrar a la sala, volví a entrar en lo civil y comercial, y ahí estuve en el 95.
95. Estuve ahí con Marcos Riera. Marcos Riera era mi compañero de sala y el otro era el doctor Víctor Porcio Aponte, en la primera sala. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Y hasta que se llamó a concurso para la corte. Y ahí ya no me presenté nunca más. Me invitaron, pero ya no quería. ¿Y después de ahí? No, y después de ahí ya directamente me dediqué a la profesión. Exclusivamente a la profesión. Y no me arrepiento. Y a la cátedra. Por supuesto, a la cátedra que en la cual hasta hoy estoy. ¿Nunca más se alejó de la cátedra? ¿Una vez que entró? Ahí ya me quedé. Hasta hoy. ¿Apasiona la vida de docente? Y últimamente ya no. Ya tengo 78 años, de manera que creo que ya tengo que dar oportunidad a otros, ¿no? Su hija hoy es magistrada. Sí, mi hija es magistrada. Y mi hijo es vicedecano de la Facultad de Derecho. Siguieron los rumbos del padre. Y de la madre también. Sí, porque la madre también es abogada, ¿eh? ¿Cómo ve hoy la enseñanza del derecho? Sobre todo con esto de las nuevas tecnologías y a veces, bueno, vivimos una pandemia y después un tiempo creo que considerable de clases virtuales. ¿Cómo ve las nuevas generaciones que egresan de la carrera de derecho? Es lamentable, ¿eh? El daño que hizo la pandemia y especialmente el mantener los cursos a distancia fue terrible. Imagínense que algunos alumnos, por ejemplo, tenían 5 absolutos en la parte en que ellos rindieron en forma virtual. Y apenas se cambió el sistema, ¿verdad? Volvimos otra vez a la presencialidad y resulta que comenzaron a caer. No solamente que no sacaban 5, sacaban 1. Y eso no por culpa de ellos, sino que ya no estaban habituados al sistema de dedicación que exige cuando uno asiste a las clases presenciales y a los exámenes individuales. La vez pasada escuché a alguien decir que había una diferencia muy grande entre la carrera de derecho y la carrera notarial, porque salían al mercado muchos abogados jóvenes cuya preparación no estaba del todo afincada, pero que no pasaba eso con los escribanos. Como que los escribanos, el que tiene una matrícula de escribanos porque es bueno, certificadamente bueno, y no podría uno poner la mano del mismo modo con los abogados jóvenes. ¿Usted ve eso? ¿Percibe eso? ¿Lo entiende de la misma manera? Parece que a mi juego me llamó. Yo soy el director de la carrera de notariado de la Universidad Nacional de Asunción y enseño el notariado desde el año 1976. Enseño ahí en notariado, enseño también en derecho procesal civil, ¿verdad? Pero en la parte notarial enseño técnica notarial, porque también yo soy escribano. Yo le puedo asegurar que el estudiante de notariado y el notario generalmente profundizan más el estudio. Profundizan más porque ellos son responsables de cada palabra que escriben en un documento determinado. Y son ya frases, ¿verdad?, que han sido acuñadas durante siglos y que ellos lo estudian, ¿verdad?, y lo manejan y lo repiten. Tanto es así que por tanta repetición ellos terminan siendo unos técnicos, más que juristas, son técnicos en derecho. Y yo le puedo asegurar que tuve y tengo la suerte de que me dio el Señor de haber participado en todos los concursos de oposición para la asignación de matrícula de abogado. Los 17 concursos yo fui miembro, el único en el Paraguay que fue miembro de todos esos tribunales. ¿Y por qué? Porque en la
en la disposición que establece cuál es el tribunal examinador, está consignado que tiene que estar integrado por un ministro de corte, el presidente del colegio de abogados y por el profesor más antiguo de la carrera de Derecho de la Nacional. Entonces, en ese sentido, yo continúo siendo. En cambio, cambian los ministros de corte, cambian los presidentes del colegio de abogados, y entonces van variando las personas, pero yo siempre estoy presente. Y les puedo asegurar que los jóvenes acceden con mayor facilidad que los de mayor edad, porque están acostumbrados al tipo de examen que se da ahí, que es por selección múltiple. Entonces, eso lógicamente hace que los que no estuvimos en ese sistema no tenemos la facilidad que tienen los jóvenes. Y además la capacidad de discernir la diferencia mínima que siempre se establece en las proposiciones que se hacen en cada uno de los casos. Entonces, yo le puedo decir que hubo casos en que alumnos míos que egresaron en el mes de marzo de un año cualquiera se presentaron en junio y ya son titulares de registro notarial. Y hay otros que se recibieron hace 30 años y no pueden acceder al registro notarial. Porque ahí sí que es un concurso, lamentablemente se tiene que hacer de una manera tal que en el cual nosotros ni siquiera intervenimos, porque solamente comprobamos de que las proposiciones y las respuestas son correctas. Eso se le encomienda a una máquina y es la máquina la que corrige. De manera que yo no puedo saber este examen a quién correspondió o a quién no. Y de ahí ya sale, pero en 10 minutos ya se sabe quiénes son los que aprobaron el mínimo dentro del cual se tienen que distribuir los registros notariales. ¿Qué le parece el proyecto de Código Procesal General Modelo para Justicia No Penal de Latinoamérica que elaboró el Instituto Panamericano de Derecho Procesal? Con la autoría del maestro Alvarado Belloso y del amigo Benaventos, Omar Benaventos, lógicamente que se puede esperar una obra maravillosa, porque no solamente contiene las disposiciones, sino que enseña también cómo se interpreta eso y se está definiendo cada uno de los institutos y cada uno de los artículos tiene su comentario, pero su comentario serio. No es simplemente transcribir un fallo o una parte de un fallo, sino que escribir sobre el verdadero espíritu y sobre el verdadero sentido de la norma. A mí me parece una maravilla eso. Si hoy tuviéramos, si yo le dijera a usted, aquí está el Código Procesal Civil, ¿me sugeriría algún cambio para hacerle si tuviéramos la posibilidad de...? ¿Qué le cambiaríamos a nuestro Código Procesal Civil, al que tenemos actual? ¿Qué le cambiaríamos? ¿Qué le sacaríamos? ¿Qué le agregaríamos? Y probablemente se deberían incorporar algunas instituciones, ¿verdad? Como por ejemplo el tema vinculado con la casación en lo civil. La casación civil, ¿verdad? Que es importante incorporarlo ya de una buena vez, ¿verdad? Porque en lo penal funciona tranquilamente porque ya está en el Código Procesal. En cambio, nosotros no tenemos, y por aquel cuello de botella que dice con el alcance establecido en la ley, y como no existe ley, se está evadiendo aplicar eso. Yo creo que, a contrario de esa disposición que dice con el alcance establecido en la ley, existen también disposiciones que dicen que el juez, por la insuficiencia de la ley o por la laguna de la ley, no puede negarse a administrar justicia y que en tal caso él debe integrar la plenitud, ¿cómo es que se llama? Plenitud hermética de la ley. La plenitud hermética de la ley que hace de que el propio magistrado tenga que decir esto se entiende de esta manera y así lo aplica. ¿Y al Código Civil qué le cambiaríamos? Bueno, el Código Civil no me arriesgaría a dar ninguna opinión, ¿verdad? Porque realmente yo poco intervengo en eso, más estoy en el ámbito procesal. Gracias por haber estado en nombre del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, por habernos recibido.
Muchas gracias, doctor. Gracias.